Enhorabuena a todos los pepineros porque este Leganés 2012-2013 jugará los playoffs de ascenso habiéndose clasificado como segundo de grupo. Este es el resultado de una temporada en la liga regular del Club Deportivo Leganés que culminó el pasado domingo en el Estadio Butarque con más de 5.000 personas ante un caudal que le puso las cosas difíciles, pero al que consiguió vencer por 2-1. Y no iba a tener fortuna el Lega en esta jugada, en ese despeje que luego acabaría dando, creo que en Dani Gómez, y se acabaría colando dentro de la portería de Rubén Falcón. Se le complicaban las cosas bastante a los de Pablo Alfaro porque bueno, tenían que remontar. Es decir, para quedar segundos había que ganar al caudal y tenían que remontar, pero lo que tiene claro este Lega es que cuando se pone es un ciclón. Y a partir del gol lo fue. Esta vez Carlos Martínez se ponía ese guante en la bota y lo ponía a un habitual ya de las alturas, como es Fer Ruiz Senan, que marcaba el gol del empate y bueno, pues se ponía las cosas un poquito más de cara a un Leganés que iba de menos a más y que antes del descanso, porque este gol es en el 36, antes del descanso iba a conseguir dar la vuelta al marcador con un golazo de Carlos Martínez que luego veremos de falta, impresionante. Dani Gómez, espectacular su recuperación y ojo. ¡Uf! ¡Qué Golazo. golazo! Me callo porque este gol es para verlo una y otra vez, para pasar el reproductor de delante a atrás. ¡Qué zurdita la de Carlos Maravilla Martínez, ese La Zidane verdad de es Llerena, que la habrá probado en el Sí, entrenamiento sí, 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 sí. y qué bien sale, ¿eh? Porque sale para que luego lo vayan enseñando y enseñen cómo tirar una falta perfecta a la cuadra. Imparable, 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 imparable. Imparable. Golazo, Imparable. tremendo golazo Carlos el de Carlos Martínez, que Martínez, lleva 11 goles, MVP. 11 goles ya. 11 goles, 11 goles, 11 goles. ¿Quién te dice que no? Que tú la vida no se la tienes que bailar, no. A ti te dicen que te vas, pa' mí, a mí. Solo dicen algo en mí. Bam, bichi, bam, bam. Bichi, bidi, bidi, bam. Bam, bichi, bam, bam. Ha sido un partido muy trabajado y por fin hemos conseguido garantizar el segundo puesto que nos facilitará finalmente, pues espero subir a segunda división. Un partido muy emocionante y lo que tenemos que conseguir es seguir subiendo a segunda B, que es lo que nos merecemos. El Leganés es lo más grande que hay. Muy favorable para Leganés. Esperemos que el año que viene estemos en segunda. Este año sí. La victoria del Club Deportivo Leganés y esto está ya que estalla, ¿no? Desde luego que es un día de los más bonitos que hemos vivido en el Leganés y en los últimos años yo creo que es el día más feliz y deseamos que para estos playoffs, bueno, pues la gente disfrute como hoy, en el que hay que disfrutar mucho de todo lo que hemos conseguido, de todo el trabajo que hay detrás de este resultado y dar la enhorabuena a todos estos jugadores y cuerpo técnico que la verdad han hecho un trabajo sensacional en esta temporada. Bueno, cuéntanos un poco el proceso ahora de playoff, cómo se va a desarrollar y las expectativas no pueden ser mejores. Desde luego, ahora mismo tenemos que enganchar a toda la ciudad de Leganés, contamos con 200.000 habitantes en esta ciudad y tenemos que hacer todo lo posible para que, bueno, tanto los abonados como sus acompañantes, como los conocidos, los familiares, amigos, vecinos, novias, todo el mundo venga aquí al partido de esta próxima ronda. Somos segundos, jugaremos el partido de vuelta el 26 de mayo, si no me equivoco, aquí en Butarque y para ese partido, bueno, pues esperemos conseguir el lleno en Butarque. Vamos a sacar el lunes toda la información acerca de los precios de los playoffs, tanto para abonados, para los acompañantes. Son precios bastante reducidos, bastante económicos y con muchas promociones. Vamos a salir a la calle, vamos a ir casi puerta a puerta a buscar bueno, pues esa afición que está ahí latente en esta ciudad para que vivamos, bueno, pues unos playoffs mágicos porque somos segundos, todos los partidos ahora los vamos a jugar en casa, el partido de vuelta, salvo que nos enfrentemos contra un primero y creo que va a merecer la pena vivir esto que se merece el Leganés y algo que lleva sin vivir desde hace 20 años, ¿no? Cuando se consiguió aquel ascenso.